Ahora, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Sabía que Latinoamérica podría haber tenido su propio Oscar Schindler. Hoy en América Ahora les contamos la historia del magnate Mauricio Rothschild, quien ayudó a que unos 9.000 judíos escaparan del genocidio nazi y recomenzaran sus vidas en Bolivia durante la Segunda Guerra Mundial. Después, nos iremos hasta México, donde muchos artesanos han encontrado, gracias al comercio electrónico, la plataforma ideal para vender en todo el mundo sus característicos molcajetes. El magnate Mauricio Rothschild ayudó a que unos 9.000 judíos escaparan del holocausto y recomenzaran sus vidas en Bolivia. Gracias a la plataforma del comercio electrónico, artesanos mexicanos han abierto la puerta al mercado global. El largometraje La lista de Schindler del director estadounidense Steve Spielberg arrasó en la ceremonia de premiación de los Oscar en 1994 con 12 nominaciones y 7 estatuillas. La película cuenta un pasaje de la vida de un hombre de negocios alemán que protegió y salvó de morir en el Holocausto a más de 1.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Latinoamérica puede que haya tenido en aquellos años lúgubres a su propio Oscar Schindler. Nuestro corresponsal en La Paz nos relata la historia de un inmigrante judío en Bolivia, a quien igualmente se le reconoce haber ayudado a escapar con vida del genocidio de los nazis a miles de judíos. Bolivia, un país de grandes yacimientos minerales y frecuente agitación revolucionaria. Desde antes de la época colonial de los Andes bolivianos, se han extraído toneladas de oro, plata, zinc, plomo y estaño. Fue esta nación sudamericana durante siglos un lugar propicio para que los extranjeros amasaran sus fortunas explotando la mano de obra local. A principios del siglo XX, tres empresarios ostentaban una clara hegemonía en la industria minera del país y eran conocidos como los barones del estaño. Uno de ellos era el alemán de origen judío Moritz o Mauricio Rothschild. Rothschild, un astuto hombre de negocios con minas distribuidas por Sudamérica, se ganó una mala reputación por las duras condiciones laborales que imponía y las ganancias multimillonarias que se embolsaba. Pero una parte de la vida de este magnate solo salió a la luz después de su muerte. El hecho de que salvara a miles de judíos de las cámaras de gas de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Tal realidad podría merecerle, según la opinión de algunos conocedores de su historia como la escritora Verónica Ormachea, el sobrenombre del Oscar Children boliviano, émulo de aquel que inspirara la multipremiada película hollywoodense La lista de Children. Salvó la vida de alrededor de 9.000 personas, o quizá un poco más. Schindler salvó a unas 1.200. La mayoría vino en barco, pisó tierra en Arica, en Chile, y luego tomó un tren con destino a La Paz, donde Rothschild los recibió y durante años les proveyó de alojamiento y trabajo. Ormachea ha invertido muchos años investigando la vida de aquel magnate minero sobre quien ha escrito una novela en español, Los Infames, inspirada en los miles de judíos que se salvaron en Bolivia. Pesquisa, Rothschild ayudó a falsificar pasaportes y visas y sobornó a los funcionarios de embajadas y aduanas para que los judíos pudieran entrar sin peligro a Sudamérica. Impartió instrucciones a sus gerentes subordinados en Perú, Argentina y Chile para que contrataran judíos y así se les otorgaran visas en esos países en los que podrían residir hasta salvarse del Holocausto. Rothschild usó su fortuna e influencias para que Germán Busch Becerra, militar y político de ascendencia alemana que gobernó Bolivia entre 1937 y 1939, le ayudara a mantener abiertas las fronteras de su nación adoptiva a los judíos, en tiempos en los que muchos países vecinos de la región estaban cerrando las suyas. Pero esta historia apenas se conocía hasta que la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, rescató y restauró valiosos documentos de la época tirados al olvido. Estos archivos contienen decenas de miles, posiblemente millones de documentos que fueron rescatados de un montón de basura hace unos 20 años.
contienen los registros personales y comerciales de tres de los bolivianos más ricos de la historia, los barones del estaño, entre ellos Maurice Hochschild. Los documentos de Hochschild se guardan junto a los de los también millonarios del sector minero en la época Simón Iturri Patiño y Carlos Víctor Aramayo, y han desvelado secretos sobre la compleja existencia de este hombre tremendamente reservado. Tal es su valor que estos archivos olvidados fueron incluidos por la UNESCO en 2016 en su Registro de la Memoria del Mundo. El exminero Edgar Ramírez Santiesteban actualmente funge como director nacional de este archivo de la Comibol y ha dirigido la minuciosa restauración y examen de estos documentos desde su descubrimiento a finales del siglo XX. Entre los papeles se encuentra la correspondencia entre el magnate y el Comité Judío Estadounidense para la Distribución Conjunta, que lo ayudó a establecer y financiar bases para inmigrantes judíos. Varias cartas en alemán, español, inglés y hebreo, enviadas y recibidas por la Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas, organización que Hochschild contribuyó a crear y que tenía oficinas en varias partes del mundo, desde Argentina hasta Portugal. Aquí la cara oculta todavía que falta investigar en la vida de Hochschild es quién era en verdad Hochschild. ¿Era un menesteroso que repartía su dinero a cualquiera o era uno de los miembros principales de la resistencia antifascista? Los documentos de Hochschild muestran permisos de trabajo otorgados a judíos alemanes, particularmente entre 1938 y 1940. Inscribió a muchos de ellos como agricultores, que era la fuerza laboral que Bolivia más demandaba en aquel momento, aunque la mayoría era originaria de ciudades y contaba con poca o ninguna experiencia en el trabajo rural. Ramírez piensa que además de ser un conocido magnate y filántropo, Hochschild mantuvo estrechas conexiones con el movimiento de resistencia al nazismo. Corrompía para comprar pasaportes en blanco. Esos pasaportes en blanco eran llevados a Europa y allá los llenaba él. Sacaba su sello y lo sellaba y entregaba a los luchadores antifascistas. La embajada británica en La Paz entregó al magnate una lista negra de empresas radicadas en Bolivia con supuestos vínculos fascistas o simpatías antisemitas. Mientras Hochschild dedicaba esfuerzos a esta noble tarea, pocos sospechaban o sabían de sus gestiones para traer a cientos, quizás miles de familias judías a un país aislado y sin salida al mar. De hecho, y así lo corrobora Ramírez, Hochschild fue posteriormente vilipendiado en Bolivia y etiquetado de magnate explotador y antipatriota. En la década del 20, del 30, del 40, es desde luego un hombre conocido en Bolivia como un empresario de los peores que existe. De los peores. ¿Y por qué ganó esa reputación? Porque era un empresario que era cruel, el más duro de los tres, de Patiño, Hochschild y Aramayo, el peor es él. Y por eso el presidente de Bolivia lo quiere fusilar. Paradójicamente, estos documentos muestran que fundó una escuela primaria para niños judíos en el barrio de Miraflores de La Paz. Esta es una carta escrita por los niños con una foto adjunta en la que solicitan ayuda financiera a su benefactor para construir una ampliación de la escuela. Su tirante relación con el presidente Germán Busch lo llevó a la cárcel y a ser condenado a muerte tanto en 1939 como 1944, apenas dos semanas después de su liberación tras el arresto de 1944, lo capturaron y secuestraron durante 14 días. Después de ser liberado, se marchó de Bolivia para nunca más regresar. En 1952, en el marco de la Revolución Nacional de Bolivia, las minas de Hochschild se nacionalizaron y se le compensó con el 30% de los activos anteriores de la compañía. A pesar de crecer en Bolivia en un hogar de inmigrantes judíos alemanes, al historiador León Bieber nunca le hablaron de cómo Hochschild había ayudado a su pueblo. Bueno, un aspecto que no tocó para nada el movimiento nacionalista revolucionario era la ayuda que Hochschild prestó a los inmigrantes judíos. Ese no era un tema, yo no tenía idea de eso tampoco. Que él jugó un papel tan importante
en salvar vidas de judíos. No era un tema, no se atacaba ese tema. Lo que interesaba es que era la antipatria, que él perjudicaba al país porque explotaba y extorsionaba en su favor a los mineros, al país en general. Pero sobre el tema judío no había nada, no se dijo nada. Sin embargo, para cientos de inmigrantes judíos, Mauricio Hochschild es el hombre que les dio una nueva vida. No creo que mi padre ni mucha gente supiera sobre los esfuerzos de Mauricio para salvar a tantos judíos. Y tal vez él nunca supo de eso porque todo debió hacerse de manera ilícita. Fred Reich es un empresario jubilado que lidera la comunidad judía residente en la capital peruana, Lima. Su padre, Kurt Reich, consiguió su primer trabajo en Hochschild Mining, en La Paz, justo después de la Segunda Guerra Mundial, como mensajero. Soy hijo de supervivientes del Holocausto y estoy muy orgulloso de serlo. Estoy muy agradecido de serlo por todas las penurias por las que pasaron mis padres y abuelos. Estoy muy agradecido no solo de estar vivo, sino también de haber formado una familia. Tengo 3 hijos y 6 nietos, y todos estamos saludables y muy felices. Kurt Reich llegó a Bolivia después de sobrevivir al campo de concentración nazi de Auschwitz, donde perdió a toda su familia en las cámaras de gas. Su extraordinaria y trágica historia quedó plasmada en 1996 en un testimonio en vídeo para la Fundación Choa, organización sin fines de lucro creada por Steven Spielberg en 1994. Reich fue ascendido cuando se descubrió que un contador había estado extorsionando a la compañía y Hochschild lo invitó a cenar al otro lado del mundo. Mauricio invitó a mi padre a visitarlo en París. Haber recibido una invitación de Mauricio Hochschild para visitarlo en París sería como ir hoy a la luna. Mi padre se dispuso entonces a hacer el viaje, pero hay que ubicarse en la época. La Paz, Río de Janeiro, Río, Casablanca, Casablanca, Lisboa, Lisboa, París, varios trayectos en avioneta hasta aterrizar en París. Mauricio conversó con mi padre y se quedó muy impresionado por el hecho de que sobreviviera al campo de concentración. Vale apuntar que mi padre salió con vida del campo de concentración cuando tenía 21 años y pesaba 32 kilos, por lo que fue todo un milagro que en ese estado físico estuviera vivo. Mauricio le dijo, «Señor Reich, después de todo lo que usted ha pasado, ¿cómo no puedo recibir una adecuada educación? Me aseguraré de que su hijo, que soy yo, asista a una universidad en cualquier lugar del mundo cuando esté listo para ello». Y eso lo escribió Mauricio, y ese fue el compromiso de Mauricio, y ocurrió que, después de graduarme de la escuela secundaria, la Fundación Hochschild pagó mis estudios en Nueva York y asistí a la Universidad de Upstate New York, donde obtuve mi licencia en ciencias. In New York, and I went to the University of Upstate New York, where I got my Bachelor of Science degree. Fred Reich, quien nació en Bolivia, descubrió que no fue la única persona que se benefició de la generosidad de Hochschild. Una verdad a la que también arribó Ormachea. Hochschild paid many university. Hochschild pagó muchas becas universitarias. Hizo un trabajo extraordinario no solo para garantizarles educación, sino también empleo, pagándoles los estudios y facilitándoles las viviendas y oportunidades para hacer una nueva vida. El talento y la lealtad del padre de Reich fueron recompensados con una carrera larga y exitosa en la compañía. Fred nunca pudo conocer a su benefactor, a pesar de que el magnate minero planeó visitar a su familia en Perú poco antes de su muerte, en 1965, en París. Now that I know that he is called the Schindler boliviano. Ahora entiendo por qué le llamaban el Schindler boliviano. Solo puedo decir que estoy muy orgulloso de él y agradecido porque sí, él, en realidad, salvó muchas vidas y ayudó a muchas personas a triunfar.
Creo que fue algo fantástico, considerando que mucha gente vino en medio de pésimas circunstancias a América Latina y Bolivia en particular, y fue de muchísima ayuda conseguir un trabajo y tener un padrino como Mauricio Hochschild. Fue una excelente ayuda. Creo que era un hombre fantástico. Mauricio Hochschild. That was a good thing. I think he was a fantastic man. No obstante, el historiador Bieber, quien también ha escrito un libro sobre Hochschild, cree que apodarlo el Children boliviano es en extremo exagerado. Yo creo que las condiciones históricas también eran muy, muy diferentes, ¿no? Era una cosa salvar vidas de judíos en el Tercer Reich, es decir, donde realmente el peligro de vida era enorme, y era otra cosa salvar vidas en un país como Bolivia, donde no se corría esos riesgos. Según el censo de 1940 de Bolivia, unos 12.300 judíos vivían entonces en el país. En la década de 1950, muchos, como la familia de Fred Reich, decidieron emigrar, y hoy se estima que la población judía en territorio boliviano es de poco más de 500 personas. Gran parte se asentó en Argentina, donde en el presente reside la comunidad judía más grande de América del Sur, otros en Estados Unidos y Brasil, y cientos regresaron a Europa. Bieber cree que aunque Hochschild extendió su mano solidaria a sus hermanos judíos, también lo motivaron intereses comerciales muy concretos. El hecho, por ejemplo, de que los judíos fueran mano de obra barata y que les hiciera trabajar los 7 días de la semana. ¿Qué provecho le traía la judíos trabajando para Hochschild? Ellos trabajaron básicamente en puestos administrativos. Y para Hochschild eso era importante porque él confiaba, y con razón, en la honestidad de esta gente, en que esta gente no lo iba a engañar, ¿no? Y entonces, claro, él aprovechaba de ellos porque le traían beneficios y, repito una vez más, les pagaba un salario que los propios inmigrantes, lo pueden leer en mi libro, decían que era miserable, era un salario bajo el que pagaba, ¿no? De aquel magnate de la industria minera, sus descendientes heredaron un negocio muy próspero. Su sobrino nieto, el multimillonario Eduardo Hochschild, es ahora el presidente de Hochschild Mining PLC. En su apogeo como empresario, Mauricio Hochschild fue uno de los 30 hombres más ricos del siglo XX. Su principal legado, sin embargo, y en ello coincidirán muchos, no fue la vasta fortuna que amasó, sino las miles de familias judías descendientes de aquellos que pudieron escapar del genocidio de los nazis y recomenzar sus vidas en Sudamérica. Algunos artesanos mexicanos recolectan piedras volcánicas para convertirlas en morteros, o los llamados molcajetes, y venderlos en $10 cada uno. Pero ahora han abierto la puerta al mercado global, gracias a una importante plataforma del comercio electrónico, y están haciendo 10 veces más ganancias que antes. Esto es un molcajete, un mortero tradicional mexicano. Es un instrumento vital utilizado en la famosa cocina del país, la fuente para mezclar y producir las salsas. Moisés Obando es un chef de la Ciudad de México quien ha utilizado su mismo molcajete durante toda su vida profesional. Es un respeto a la comida mexicana. O sea, simplemente saberlo usar, saber para qué sirve, saber de dónde viene, es una obligación para nosotros. Utilizar este tipo de herramientas prehispánicas, pues es realmente conocer o entender de dónde viene la comida mexicana. Es un instrumento casi tan antiguo como la propia cocina mexicana, con una historia cultural increíblemente extensa. A lo que te enfrentas con un molcajete, en principio, es que los ingredientes no se mezclen del todo. Terminen en pedazos más gruesos, más enteros. Sientas la carne del jitomate, del tomate, del ajo, la cebolla. O sea, lo sientes mucho más entero. Una licuadora lo que hace es que prácticamente los exprime y con esa agua los termina de moler. Entonces, eso no va a pasar acá, ¿no? Acá tienes el producto realmente entero. Y aunque pareciera que el molcajete es un artefacto extendido solo en México, al tiempo que la cocina del país viaja por todo el mundo, la demanda global de esta herramienta de cocina crece cada vez más. Las secas y áridas llanuras de Guanajuato, en el centro de México, son el lugar de origen del molcajete. Artesanos locales trabajan desde muy temprano por la mañana extrayendo el granito de las laderas volcánicas de la región.
Es un trabajo duro que José Natividad, junto con sus compañeros artesanos, han hecho durante toda su vida. Todo esto viene desde mis abuelos, mi papá, todo eso, todos hacemos este trabajo. Sí, este es 100% mexicano. Esto es lo que nos ha identificado a nosotros, el trabajo del molcajete. Se trata de una labor que les genera una gran satisfacción. Para esto es un proceso muy largo, sacar piedra, extraerla de la mina y sacarle esta forma y hacerlo ya como eso. Ese es un trabajo muy laborioso. Pero al colocar sus bloques de granito bajo la sombra de un árbol cercano y trabajar la piedra, saben que su profesión es un arte que está muriendo. No, sí, ese trabajo es muy... Por eso no cualquiera hace este trabajo. Muchos no queremos empolvarnos, todo esto. Es muy duro, mucho trabajo. Prácticamente este trabajo es mal pagado, muy mal pagado ahorita. Por eso nadie quiere hacer este trabajo. Un solo molcajete, de la mina al producto terminado, toma alrededor de 6 horas de trabajo. Y estos artesanos venden sus piezas terminadas en menos de $10 cada uno. Y aunque la tradición y los conocimientos ancestrales han sido transmitidos de generación en generación, su futuro es incierto. Esto era hasta principios de este año, cuando comenzaron a ofrecer sus piezas a través de plataformas de comercio electrónico, específicamente la china Alibaba. Y es el comercio en China, particularmente en Alibaba, el mayor mercado en línea del mundo, lo que está haciendo posible que esta herramienta típica de la cocina mexicana viaje a cocinas lejanas. Desde entonces han obtenido alrededor de $100 por molcajete y han enviado sus piezas de granito esculpido a todos los rincones del mundo, desde Indonesia hasta Sudáfrica. Para nosotros es una gran satisfacción todo esto de que ya de ahorita, de que como estamos tan en las redes sociales, eso significa mucho para nosotros, para abrir más mercado para todos nosotros, de que siempre ha sido mal pagado. Sin embargo, José y sus compañeros artesanos no hicieron esto solos. De hecho, es parte de los primeros pasos que el gigante chino del comercio electrónico Alibaba ha tomado dentro del hemisferio occidental. Andrés Díaz es uno de los líderes del proyecto llamado Pueblos Globales. El proyecto fue tomado de la iniciativa del pueblo Taobao en China y es la respuesta de Alibaba al acelerado crecimiento que ha tenido el país en términos de transformación digital, pero esta transformación no había sido realmente inclusiva. En un país como China y en uno como México hay una enorme brecha digital en la que la punta de la pirámide está creando innovación. Hay tecnología de punta, las industrias, los gobiernos, la academia, pero el mayor problema que tenemos en México y el mayor problema que tenía China en ese entonces es que la tecnología de hecho no estaba llegando a la gente que la necesitaba más. El programa de los pueblos globales busca cerrar esta brecha, dándole a artesanos remotos que producen productos específicos de sus regiones acceso digital al mercado global, un alcance mucho mayor al de su actual esfera de ventas. ¿Cuál es el punto de seguir empujando los límites de la tecnología y la innovación si no están ayudando a la vida de la gente? No deberíamos estar creando tecnología que es solo para la parte más alta de la pirámide. La tecnología debe ser entendida como las herramientas que nos permiten trabajar mejor, más rápido. Permitir que las máquinas trabajen y dejar que los humanos hagan trabajo de humanos, pero si no está haciendo eso, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Con esto en mente y mediante una asociación con el gobierno estatal de Guanajuato, el primer pueblo global de América está capacitando a estos artesanos en materia de comercio global. Pero para muchos de ellos es su primer encuentro con la red mundial de Internet. Jorge Godínez regresó el año pasado de China tras completar el curso de capacitación de pueblos globales de Alibaba. Sí, es algo totalmente nuevo. Ellos no estaban familiarizados con el manejo de redes sociales. No tenían redes sociales, tarjetas digitales, códigos QR, un catálogo electrónico o de venta en línea o tener cualquier material digital. Entonces nosotros como gobierno de Guanajuato estamos ayudando a dar a conocer toda esta información y capacitarlos a ellos para que puedan manejar herramientas digitales y poder vender en Internet. El grupo ha estado ampliando los diseños de sus productos para hacerlos más atractivos para el mercado global. Ya no es el tradicional diseño del molcajete de tres patas.
Hay versiones más modernas que se están produciendo rápidamente para los clientes en línea. Y aunque pueden pesar hasta 6 kilos, el envío se añade al costo total. El mundo de las ventas en línea es un negocio totalmente nuevo y aún deben aprender mucho al respecto. Entonces les da toda esta capacidad, toda esta capacitación a ellos en el hecho de que vender en internet es diferente a la venta tradicional porque estamos vendiendo a través de una fotografía. También les mostramos cómo poder hablar en el sentido de dar a conocer el trabajo que ellos hacen para contar todo este storytelling que te ayuda a vender a través de internet. Hasta ahora el proyecto ha sido un éxito. Tras solo 2 meses de operaciones, esta pequeña tienda en las callejuelas de un pequeño pueblo de Guanajuato ha vendido más de 150 molcajetes a más de 20 países. Sin embargo, en un mercado global en el que el costo de producción y el valor de ventas están siendo redefinidos y las mercancías regionales como esta son más valoradas que nunca, su nueva participación en la conversación global podría traer una mejor realidad para estas comunidades lejanas. Entonces muchas veces no se paga el verdadero valor que tiene el hacer una pieza. Entonces a través del e-commerce nosotros estamos eliminando intermediarios, con lo cual generamos mayores ganancias para ellos y que su trabajo sea bien retribuido y que a su vez las nuevas generaciones estén interesadas en poder fabricar y seguir con esta tradición de producir molcajetes aquí en Guanajuato. Es una esperanza compartida por todos. Pues el futuro ahorita esperemos de que ya se animen todos los chavos, todos los hijos de nosotros a hacer este trabajo, por lo mismo de que ya esto va más grande al mercado, ya, por internet y todo. Ojalá que ya los chavos sigan este ejemplo de nosotros, ¿verdad? Y también nosotros decirles a ellos que le echen ganas a esto para que no caiga la tradición de aquí del molcajete. No solo en este lugar, el comercio electrónico está cambiando las vidas de la gente. Es una política que ha seguido el gobierno de Guanajuato. Luis Rojas es el director de inversiones internacionales del gobierno de Guanajuato. Y nosotros habíamos estado trabajando ya con los grandes marketplaces, eBay, Amazon, etcétera, pero nos faltaba Alibaba y decíamos, bueno, tenemos que acercarnos a Alibaba. Decidimos emprender una misión comercial a China. En el mes de agosto del año pasado, estuvimos cerca de 8 días en Hangzhou, en el corazón de Alibaba. Los mexicanos son bienvenidos en China y se les exhorta a hacer negocios. Y bueno, pues ese es el estatus que ahora tenemos con las aldeas digitales, ¿no? Y no hay planes de detenerse ahí. Este estado tiene el objetivo de ser un líder en comercio digital. Y somos los primeros en realmente hacer una vinculación ya formalizada con el marketplace más importante del mundo, que es Alibaba. Y tenemos una vocación muy, muy diversa, desde la fabricación de marroquinería, artículos de piel, prendas de vestir, artesanías, muebles, calzado. Es muy, muy diversa. Tenemos una gran cantidad de sectores. Al investigar el sector del comercio electrónico, sus resultados han sido sorprendentes. Estamos llegando a lugares como inimaginables, como Arabia Saudita, como Shanghai, como a lo mejor Indonesia, ¿no? Donde en otras ocasiones hubiera sido prácticamente imposible. Pero hoy estamos llegando con valor agregado, con diferenciación, obviamente con una propuesta de valor, con una marca propia. Y para esta región que promueve los negocios, lo mejor está aún por venir. Ahorita estamos trabajando ya en la segunda aldea digital, ya muy pronto les vamos a dar una sorpresa. Porque nuestro grito de guerra o nuestro eslogan en COFOS es que suene la caja, ¿no? que realmente se generen las ventas. La tradición del molcajete mexicano se remonta a la historia más profunda de Mesoamérica, pero aún conserva un gran dinamismo que lo ha ubicado como una parte esencial de la cocina moderna. Incluso hay una tendencia muy fuerte que se está dando apenas, donde las papillas de los bebés, ¿no?, las están preparando en molcajete y eso está padrísimo. Entonces le meten la papita cocida, el chayote o el chícharo, el pollo, y lo empiezan a molcajotear y se lo dan así a los niños. Está padrísimo. O sea, la verdad es que si eso empieza a generar una tendencia mucho más fuerte, pues le vamos a dar otro uso un poco más moderno, ¿no?, al molcajete. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora.
Soy Wang Xiaochun, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.